Señoras y señores, el día de hoy estamos ante, bueno, ustedes lo van a descubrir, ustedes le van a calificar en su obra, en su experiencia, en lo que ha producido, en la ayuda que él ha aportado, básica, elemental, para que algunas figuras se encumbren, para que otras retornen a un sitio de preferencia, en fin. Yo, pensando en su obra, pensando en su persona y en su inspiración, creo que la música le ha revelado muchos de sus secretos, y usted va a ver por qué digo eso, que puede parecer temerario y hasta discriminativo, pero no, sinceramente no lo es. Conforme vayamos descubriendo, o usted reconozca su obra, que seguramente la conoce, se irá dando cuenta de quién es el maestro Jorge Avendaño Lurs. Jorge, ¿cómo estás? Bien, Gustavo, muchas gracias por esta invitación. Pues es difícil saber por dónde vamos a entrar, pero pues remitámonos a Monterrey, ¿no? Que es tu lugar de origen. Mi lugar de origen. Sí, yo nací en Monterrey un 26 de enero del 60. Desde muy pequeño me vine a vivir a la Ciudad de México. Tengo mucha familia en Monterrey y le guardo un cariño grande a mi ciudad. Siempre me reciben con mucho cariño también allá. ¿La familia con antecedentes musicales? Mira, tengo... mi madre es Lius Ortiz, el doctor Alfonso Ortiz Tirado, tío de mi mamá. Y por el lado, mi segundo apellido Lius, mi abuelo era de Hamburgo, entonces tengo toda mi familia por el lado de mi abuelo, pues son chelistas, son gente de la Orquesta Sinfónica de allá, tenemos una herencia por ese lado también. Entonces tengo como la mezcla de... Por eso es que a lo mejor también en mi música tengo como esa mezcla de lo clásico y de lo popular, tal vez, no sé. El doctor Ortiz Tirado es una referencia, es un definitivamente una de las grandes figuras de todos los tiempos, porque existe memoria, existen grabaciones, sí, aunque en discos de 78 revoluciones, ¿no? Sí, cómo no, un tenor lírico ligero. Pero increíble, una voz inolvidable. Muy expresiva, cómo no, uno de los grandes intérpretes. Bien, bueno, pues entonces ya no hubo para dónde hacerse, o sea, te tenías que dedicar a esto, ¿no? De alguna manera, fíjate que desde muy pequeño
yo me incliné por la música y formalmente comencé a estudiar a los 9 años, comencé con guitarra y piano. Y de ahí para acá, siempre fue una vida dedicada. Tuve muchos tropiezos en el camino y te platicaré, porque para poder vivir de esto realmente, pues me costó muchos años de trabajo. ¿Y con estudios en Rusia? No, yo estudié aquí en México, en la UNAM. Ajá. Y estudié con el maestro Humberto Hernández Medrano, quien estudió en Rusia. Ah, quien estudió en Rusia. Por eso la referencia con Shostakovich. Con Shostakovich y con todos los grandes maestros. Ahí aprendimos lo que es orquestación, instrumentación, todo esto. Con el maestro Humberto Hernández Medrano, que se llama Taller de Estudios Polifónicos. Él fue alumno también directo de Carlos Chávez. Oh, caramba. Puros nombres. Famosos. Sí, 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 puros nombres icónicos. Quiero decirles que, bueno, ustedes irán descubriendo aquí todo lo que se encierra dentro de esta persona, del maestro Avendaño Lourdes, pero arreglista, músico, compositor, productor, ¿qué otra característica podríamos añadir? Pues soy amante de la vida. ¿Y musicólogo, no? Pues de alguna manera sí, porque me ha gustado mucho siempre estudiar mucho sobre la música, y tanto de la vertiente clásica como de la popular, y en la música popular tengo muchas anécdotas. Tuve la fortuna desde mis inicios de tratar, ni más ni menos, imagínate que... ¿Te acuerdas del estudio de la Sonora Santanera? Claro. De Carlos Colorado y todo esto. El exhipódromo de Peralvillo. Yo estaba muy joven, tenía 19 años, y un ingeniero de grabación que trabajaba ahí, el ingeniero Reyes, yo lo conocí en otro estudio de grabación que estaba... Discos Helix, se llamaba, donde grabaron, me acuerdo, Los Pitufos y todo eso. Uh-huh. Estamos hablando de los 80, fines de los 70. O principios de los 80, ¿no? Sí. Entonces, cuando el ingeniero se va a trabajar para la Sonora Santanera, llego yo ahí muy jovencito y me dieron la oportunidad, don Carlos Colorado, que era una persona magnífica. De verdad, además, imagínate lo que era la música popular de ese momento, la Sonora Santanera, ¿no? Claro. Y a mí me tocaba escucharlos 2 o 3 veces a la semana como ensayaban. Uh-huh. ¿No? Y ensayaban la boa hasta el último y lo ensayaban rigurosamente, con un respeto para todo lo que es la música. Y Carlos Colorado me dijo algo muy importante, porque yo llegué así todo como penoso y todo. Me dijo, a ver... Si a nosotros nos costó tanto trabajo esto, que nosotros estamos dispuestos a ayudar a la gente que está comenzando, a ver qué sabes hacer. Entonces empecé a hacer unos trabajos ahí, mis pininos como arreglista, pero ya en ese entonces pues no había nada computarizado, todo era en vivo. Entonces tuve la oportunidad de hacer arreglos para orquesta ya ahí, supervisado ahí con Carlos Colorado. Y poco antes de que él muriera me dijo, te quiero invitar a hacer arreglos para la Santanera. Y eso iba a ser una experiencia muy bonita para mí. Pero ya sabes toda la tragedia que vino después con Carlitos y después con Juan Bustos, hombre, que Juan Bustos también era un pilar ahí, ¿no? Entonces, por supuesto que tengo una pasión y un amor por todo lo que es la historia musical de este país, que es riquísima, ¿no? Y por la parte, obviamente, también clásica a través de la historia, que es lo que, de alguna manera, siempre hay un punto de unión, siempre lo hay. Digamos que la gente que conoce... Primero, la música culta o la música clásica, sí, prefiere irse por ese camino, circular siempre por ese camino, con un respeto para la música popular, pero bueno, sin... Digamos, con cierto elitismo. Así es. O de plano, del lado de la música popular, sin tomar muy en cuenta la música culta, dejándolo para otra gente. En tu caso, ¿cómo se da esa dualidad? Fíjate que... Será porque desde muy pequeño estoy acostumbrado a escuchar música popular, pero de la buena, te voy a decir, de todo, ¿eh? Como me decía mi maestro, no hay más que 2 tipos de música, buena o mala. Y eso es una realidad. En el área que me digas. En cualquier género. En cualquier género. Y entonces, si tú me dices Brahms, me fascina Brahms, es mis favoritos, pero me gusta también Toña la Negra y mucho, ¿no? O me gusta también mucho lo que hace Agustín Lara o lo que hace N cantidad de... Porque yo siento que dentro de su género está muy bien hecho, muy bien logrado. Entonces hay que tener un respeto y saber entender los dos géneros. Yo creo que no hay ninguno que sea más que el otro. Yo siento que por algo Beethoven es inmortal, como inmortal es Agustín Lara hoy, ¿no? O como inmortales son los Beatles, ¿no? Y lo van a hacer, y yo me imagino que dentro de 150 años la gente va a estar estudiando su música. En 1962 yo escuché de un joven decir que algún día los Beatles iban a ser como Agustín Lara en ese momento, en 1962, y un maestro le dijo, estás loco. Estás loco, ¿no? Claro. Chocaba la idea, ¿no? Así es. Y fíjate qué real es eso, porque los dos tienen un punto en común, extraordinarias canciones. Respecto a la música buena o mala en cualquier género, no es lo mismo que la música que se vende o no se vende, o la que tiene éxito o no, no es lo mismo. Pues fíjate que curiosamente se da... que muchas veces la música muy buena no se vende. Así es. Porque no es la que se promueve.
No porque la gente no le guste, simplemente no tuvo la exposición adecuada. Yo siento que la gente ama lo bello. De cualquier estrato social que tú me quieras decir, lo bello es bello en cualquier lado. Lo bonito, qué bonito es lo bonito, decimos todos, ¿no? La verdad. Y estoy seguro que si a la gente se le exponen las cosas de calidad, si fuera lo único que se expusiera, como tú lo hacías en tu programa de radio, y como mucha gente lo defendió en su momento, no nada más irse por lo comercial o por lo que las compañías de discos estén interesadas en vender en ese momento, porque también hay que entender que es un negocio. Claro. Entonces son productos de desecho. Claro. Así como... Como dice nuestro querido Manuel Calderón, gran disquero, él dice, bueno, en estas compañías tenemos que tener caviar y chicharrones. Así dice. Y tenemos que vender el diario. Así como vas tú al súper y pasas y se te antoja un chicharrón, pero dices, bueno, para mañana me llevo este caviar. Ese es el sentido comercial. Y hay que entender una cosa. Yo tardé mucho tiempo en entender, Gustavo, que una cosa es el arte y otra cosa es el entertainment. Eso tardé tiempo en entenderlo. Pero tú has logrado... mezclarlos y venderlos. Pues ese es mi intento, ese es lo que siempre intento, porque de verdad sí es una eterna lucha, ¿eh? Es una eterna lucha contra la moda. Y otra frase que me gusta mucho es, no hay nada más peligroso que la moda. Claro. Porque si tú estás de moda, estás condenado a desaparecer rápidamente. Oye, pero bueno, no, yo no quiero ser mensajero del pasado, ni mucho menos, pero antes... ¿Se daba lo mismo en la industria discográfica, hablando, porque eso es documento, cualquier disco es un documento, ¿no? Existen, es un documento. Videos, películas, en fin. Pero antes existía eso, de la música muy popular o mala, y de la música buena, o en la música que funcionaba existía el arte, pero porque era lo único que se le ofrecía y la gente lo reconocía y lo compraba y lo consumía. Yo creo que eso es. Porque mira, vámonos un poco más atrás. Vamos a hablar del siglo XIX. Todo el mundo tenía un piano en su casa y si alguien quería escuchar música había que tocarla y cantarla en familia o había que ir a un concierto. Imagínate que la música popular en Austria era Johann Strauss, ¿no? Los valses Strauss. Y veías ahí en primera fila hablando de Brahms porque le decía, yo no sé cómo le haces para hacer esa música tan bella, porque como melodista, bueno, qué extraordinario, ¿no? Y hoy por hoy, imagínate, Tchaikovsky estaría en el Billboard, ¿no? Y Vivaldi estaría en el Billboard seguro todo el tiempo, ¿no? Claro. Por esas bellas melodías. Entonces yo siento que la diferencia es que no es que no, la gente, como te digo, no es que no sea sensible, no es que no tenga buen gusto. Simplemente hay que exponerle las cosas que son bellas, ¿no? La gente la gente no sabe por qué compra, por qué prefiere, por qué la hace suya. Eso es una percepción. Sí, pero la gente espera eso. Sí. Si estaremos en una época en que a lo mejor los medios o la industria propiamente del disco no se lo da. Sí, porque también la industria se ha vuelto un negocio. Se le han dado mucho más peso hoy a la parte financiera. Si tú te das cuenta de las grandes fusiones en las que estamos inmersos ya desde hace varios años en la industria. En el mundo. Y en el mundo entero. Desgraciadamente yo les llamo confusiones, no fusiones. es un desastre. Mira, de verdad, te das cuenta de que las fusiones, en lugar de ayudar, de dar más empleo, de aprovechar la experiencia de la gente que absorben, despiden a la gente que ya tiene mucha experiencia en esas empresas porque ya es grande, ya les estorba, porque ya les va a costar más a lo mejor la jubilación de esas personas. En lugar de pensar, espérame, ¿qué me va a aportar? ¿Qué me va a dar? Porque yo como compañía de discográfica tengo una responsabilidad con el futuro. Debo de generar catálogo. Claro. ¿No? Hoy no lo tienen, en absoluto. No lo están haciendo. El hoy por hoy, pan para hoy y hambre para mañana, ¿eh? Estoy seguro. Seguro. Porque si tú te fijas, hay un hueco gigantesco, y no nada más vamos a hablar de nuestra música, sino de la música sajona. Acuérdate de los 70s y 80s, tenías Carpenter's Bread, Doors, a donde tú le cambiaras, eran grandes songwriters, grandísimas canciones. Todas eran grandísimas. Y en México también. Y en México no se diga todo lo que escuchabas era... Digo, teníamos una época también medio oscura donde hubo puro cover, ¿no? Pero sí seguíamos teniendo a los grandes tríos y seguíamos teniendo a grupos como la Santanera, que le acabo de decir, y otros tantos. Pero se iba generando un catálogo, tú lo acabas de decir. Ahí está el testamento de las disqueras, ¿no? Uh-huh. O sea, Frank Sinatra va a existir siempre, los Beatles van a existir siempre, los Rolling Stones van a seguir. Pero todo este hueco que está pasando, o este hoyo negro por el que está entrando la industria en Estados Unidos o en todo el mundo, yo quiero ver dentro de 20, 30 años qué se generó en esta época.
Muy poco, ¿eh? Se rompe un círculo porque al no existir producción, tampoco existen compositores, autores, no se estimula la composición. No se estimula como antes. Y se queda todo y se pierde, es un tiempo perdido y es una época X. Y tú lo acabas de decir muy bien, es un círculo vicioso, ¿por qué? Porque, por ejemplo, como productor, yo tengo la responsabilidad de hacer discos que vendan, porque para eso me contratan como productor. Sin embargo, yo siempre me niego a hacer un disco nada más para que se venda. Trato de enriquecerlo con lo poco que sé, las aportaciones que yo pueda tener de amigos. ¿Qué ideas podemos tener? ¿Cómo podemos hacer que este disco aporte un poquito, tenga algo más? Y lo lamentable es que, tú lo acabas de decir, al haber tanto fomento del catálogo, porque no hay nuevos compositores, no es que no haya, sino no hay impulso a la nueva composición. Claro. Pues tenemos que recurrir al cover. Entonces yo como compositor tengo muy poca cabida en los discos nuevos. Claro. Porque si tú te fijas, casi todos los discos que están vendiendo de adulto contemporáneo, que sí se le llama ese género, el 99% es cover, ¿no? Sí, sí, sí. Y está recurriendo a música de, como hace rato platicábamos, César Costa, ¿no? Vamos a ver tus grandes éxitos y así, estamos recurriendo a puro cover. Entonces, estamos viviendo un momento, es un círculo vicioso, porque estoy seguro que si se fomentara también la nueva canción, ¿no? Algo dejas en el catálogo, ¿no? Yo he luchado mucho por eso y este es otro punto del que sigues, ahorita platicamos. A mí me ha ayudado mucho también la exposición en televisión, claro, que es un género completamente, y tú que eres experto en radio sabrás que la televisión es otra área muy diferente, que a lo mejor hay algún punto en el que se tocan, pero es de los pocos medios que nos quedan de alta exposición de canciones nuevas. Bueno, yo pensando en todo esto, en la televisión, creo que los medios también están en ese círculo. Cuando los medios no corresponden, sí, la producción no se motiva. Eso sí. Y no hay nada. Sí. O sea, nada nuevo. Entonces habrá que recurrir a lo ya hecho, al y lo que ha funcionado, y lo que tiene el lenguaje, aunque se haya hecho en 1940, sí, un lenguaje que corresponda hoy. Sí. Bueno, lo vimos con La Furcade, ¿no? Que le cambiaron algunos términos a la producción esta de Lara. Sí. Porque, bueno, pues nadie sabe qué significa... Tu piel alabastrina. Alabastrino, exacto, ¿no? Hasta lo toman como ofensa. Sí, sí, han de decir que es albur. Te dicen alabastrino, ¿qué te pasa? Efectivamente, sí. Bueno. Pero ahí estamos entonces encharcados en la industria discográfica, sí, sí lo creo, y los medios por consecuencia. Sí, porque también están, van casados, ¿no? Porque una compañía, claro, de discos dice, quiero promover esto, no hay aparadores, no vamos a ponerle nombre, quiero promover esto ahorita, no me interesa, es más, son discos de 12 temas, no me interesa quemarlo en 3 sencillos o en 2 sencillos, y al siguiente, vamos al siguiente disco. Es decir, todavía nos tocó la época, ¿te acuerdas, por ejemplo, aquel disco de Manuel, íntimamente, ¿no? Donde todos fueron hits, ¿no? O por ejemplo aquellos discos de Juan Gabriel, donde venía Querida, que creo que duró 3 años en los primeros lugares en radio, porque le daban el tiempo a los temas, los dejaban ahí, los dejaban madurar, a pesar de la profusión de temas de esos compositores, ¿no? Sí, ¿no? Y los dejaban madurar. Hoy por hoy el problema que tiene también la industria es que de los discos se escoge uno o dos sencillos, y a lo mejor escogieron el sencillo equivocado, a lo mejor hay una gran canción en ese disco y se va al olvido el disco, nunca más va a tener difusión. Bueno, sí, antiguamente cuando existían los discos de 45 revoluciones había que ver cuál proponía la empresa disquera para tocar la vuelta, ¿no? Que generalmente era el éxito. Generalmente era el otro. Sí, sí. Qué interesante. No. Bueno, hablaste de la televisión. La televisión increíblemente es consumidora de música y de argumentos y de todo lo demás. Muy bien, sí. Aquí la gente va a darse cuenta de cuál es tu obra en la televisión, que es verdaderamente trascendente. Porque una imagen, una actuación, una circunstancia, un argumento no tiene el valor solo que tiene con la música. Sin duda. La música es la emoción de la escena, ¿no? Totalmente. La música tiene que sorprender, sí, tiene que no subrayar. Subrayar absolutamente, exacto, la escena, claro. Pertenecer a eso, ¿no? Sí. Y a veces tú entras a la escena y no te acuerdas cómo iba la música, pero ya te metió a la escena y eso es una música muy bien lograda. Bueno, tú has hecho música para telenovelas, temas y no temas. Temas, la música, y música incidental. Incidental. Sí. Pero para todas. Pues sí, tengo mi haber aproximadamente unas 65 telenovelas, ¿no? Empecé yo en el... Sí, ya es una carrera un poco larga. Yo empecé con una telenovela en 1989, 88.
se llamaba Yo compro esa mujer. Tuve la oportunidad de trabajar con productores maravillosos como Ernesto Alonso. Un hombre que entendió muy bien. ¿Qué hizo ese género? Hizo ese género y lo entendía muy bien, y como extraordinario productor, porque te dejaba trabajar muy bien. Yo, por ejemplo, creo que el productor es el que escoge a la gente adecuada y la deja trabajar. Claro. ¿No? ¿Es un coordinador? Es un coordinador. Cuando el productor se vuelve estrella, entonces se vuelve un problema muy serio, porque entonces ya no deja trabajar al escritor, no deja trabajar al compositor, no deja trabajar al director de escena, entonces las cosas no fluyen. Pero sí tuve la oportunidad de comenzar ahí, y tú, como tú bien acabas de decir, son dos cosas. Una es el tema titular de una telenovela, que es el que abre o el que subraya la historia con letra, y a veces sin letra, como fue el caso de Corazón Salvaje, y te platico esa historia. Y la otra parte es toda la música incidental, que debe ser subrayar a los personajes, al bueno, al malo, al tercero en discordia, a los círculos o triángulos amorosos. Identificarlos, que eso no es nada nuevo, eso lo hacía Wagner en sus óperas, se llama leitmotiv, que es tema principal. Es lo mismo, traducido, ves, como hay puntos, muchos puntos de coincidencia entre la música clásica y la música popular. Tú escuchabas una ópera de Wagner y entraba el motivo y ya sabías, ah, mira, ya va a entrar tal personaje. O si hacían referencia a un personaje, entraba ese pedazo de música en ese instante. Se llama leitmotiv, o motivo principal, o música incidental para subrayar, como te digo, un personaje, una escena. A veces ¿un tema eran, central? Un tema central. A veces eran personajes, a veces eran circunstancias. Por ejemplo, algo de mucho dolor, y siempre entraba ese tema del dolor. Lo mismo pasa aquí, tenemos temas de acción, temas de dolor, temas de pasión, temas de amor, temas de todo tipo, ¿no? Entonces, épicos. Épicos. Y te voy a decir, hubo muchas telenovelas, yo me acuerdo, según me decía el señor Alonso, creo que la primera era La Tormenta, se llamaba, la primera novela. La primera histórica. La primera, no histórica, sino fue una novela popular, uh-huh, en los 60s, no sé si a fines de los 50s. ¿A qué no es La Tormenta la creo histórica? Creo que no sé si haya una tormenta histórica. Sí, ¿no? No había una, pues han sido tantas. Probablemente sí. Entonces, pero hablamos de una historia de amor. Hablamos de una historia de amor. Sí. Entonces, yo tuve la oportunidad de conocer a Pepe Rendón, extraordinario productor de telenovelas, José Rendón, que tenía ya en su haber Los Ricos También Lloran y varias importantes. Y Pepe me dice, oye, fíjate que voy a hacer una telenovela que se llama Sueño de Amor, de Liszt. Quiero el tema de Liszt, porque él estudió concertismo, aparte de ser director de cine. Entonces tenía una dualidad muy interesante. Era un gran conocedor de televisión, pero tenía la parte musical muy clara. Entonces hicimos el tema titular en instrumental con el Sueño de Amor de Liszt, ¿no? Ese era un tema instrumental. Y después me dice, oye, fíjate que voy a meter un tema titular de una telenovela nueva que se llama Corazón Salvaje, que es una tercera versión. Segunda versión era, si no me equivoco. ¿Era la segunda? La segunda versión. Pero me gusta mucho la voy a poner como entrada la primera sinfonía de Brahms, que tiene una parte muy fuerte, ¿no? Le dije, déjame hacerte algo en el contexto. Dice, bueno, pero si no, te doy 3 días, y si no me haces algo parecido, o algo que me guste, o algo que me dé esa pasión, ¿no? Y entonces hice la obertura Corazón Salvaje, que nos funcionó muy, muy bien, la verdad. Entró a la novela, y fue la primera vez que tuvimos un buen rato, no sé si te acuerdas, que salía ahí Eduardo Palomo, y el barco y todo aquello, y durante un buen tiempo era la entrada instrumental, hasta que después invitamos a Mijares, y dejamos el leitmotiv del tan tararán, tararán, no sé si te acuerdas, tan tararán, junto con el tema de Mijares, pero dejamos ese leitmotiv, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ese es un casamiento bien interesante, esta telenovela es un casamiento muy interesante entre la música clásica y la música popular.